Estamos listos, ¿verdad, esposo? Ya trae casco, yo también. Y andamos. Esperando en un semáforo. Hey, mis amores. Pues llevo varios días diciéndole a mi esposito que yo quiero una bici porque quiero que nos vayamos en bicicleta al teatro el domingo. Y miren lo que me encontré. Mira qué bonita. ¿Verdad que es muy preciosa? Bueno, ya la encontré. Ahora es cómo vamos a lograr que esta entre aquí. Estamos organizando. A ver qué pasa. Cajuela lista. Ahora vamos a ver si esta entra. Se logró el objetivo. Ya entró la bici nueva. Aquí está. Ahora hay que meter el súper. Ya tienes bicicleta, pollito. ¿El pollo? ¿Ya salió del taller? Ya. A ver, pruébala. Deja, pero si me aparto mi madre, me recoges. Sí, te recojo, mi mamá. Vamos, vamos, si puedes. No puedo, me falta aire. ¿Cuál aire? Ya tiene. Mis amores, pues llegó el día. ¿Y qué creen? Que mi suegra nos hizo este súper regalo. Presume, mi amor, tu regalo. Igualito al de ella, pero... pero de hombre. Entonces, don't worry. Bike happy. Entonces, bueno, ahí están las bicis. Falta equiparlas. Nos falta poner las alforjas. Hay que poner las campanitas y las lámparas, porque eso es bien importante. Y yo ya llevo aquí mi súper chamarra fluorescente, las cadenas para amarrarlas. Así que, bueno, vamos a equiparlas. ¡Lo logramos! Pues ya está, miren. El timbre de la de Raúl, la lamparita. Acá tenemos la trasera, que esta es la más importante, porque si no, ¿cómo? ¡Ay! A la mía no le hemos puesto la trasera porque le tenemos que quitar esta. Y acá está mi super timbre. Ahí sí se ve. ¿Sí? Y su lamparita también. Yo nada más pongo la alforja, que es esa que está ahí. Cascos. ¡Y vámonos! Estamos listos, ¿verdad, esposo? Ya trae casco, yo también. Obviamente mi super acuasante que me acompaña y listo. Vamos a darle. Tuvimos nuestra primera parada para desayunar algo porque no hemos comido. Ahí están ya amarradas las bicis, obviamente, y listas para que podamos comer. Tienen mi agua, es que vamos a comer. Mi apoyito no puede sin guantes, ¿verdad, mi amor? No, sin manos de pianista. Le duelen sus manitas de pianista, entonces tenemos otra parada, así que vamos a comprar rápido sus guantes y ya nos vamos al teatro. Y andamos. Esperando en un semáforo. ¡Lo logramos! Sanos y salvos, ya llegamos. Mira, poquito. ¡Lo logramos! Así que ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué? Por un momento dudé si se iban a venir en las bicicletas. Sí, claro que sí. Casi nos atropellan tres motos. No es cierto que nos atropellan, eres un exagerado. Hay tres motos. Nos las regaló mi suegra sin saber que este era nuestro domingo de bicicletas por primera vez. ¿Y cómo se sintieron? Yo feliz, yo me sentí como en un paseo así, bien padre. Nada más que sí, son más groseros los motociclistas que los coches. Sí, se le indicó, sí se le indicó. Sí, pero no es grave, o sea, es que los de las motos pues se cuelan así. O sea, el chiste es ir en tu mismo carril y ya está. Todavía pasamos por sus guantes. Ah, sí, claro. Porque le dolían sus manitas. Pues es que uno es Bruce Lee, entonces tiene que cuidar sus manos. Sus manos de pianista. Entonces ya las amarramos para desayunar. ¿Y por qué decidieron comprarlas y venir al teatro en ellas? Pues, porque tú, mira, también tienes una anécdota con las bicicletas, sí, antes, ¿no? Sí, con Omar. O sea, cuando era más chiquito,
Yo tenía otra bici que, por cierto, me robaron en Tizayuca. Este, que era muy similar a esta, nada más que era como que tenía más rayos y así. Entonces un día le dije a Raúl, es que no está tan difícil. De la casa a... Oli, de la casa a, al teatro, realmente es muy poquito. No, creo que hacíamos más kilómetros, Omar y yo, pero mucho. Eran 8 kilómetros de ida y 8 de vuelta. Y nos lo aventábamos Omar y yo juntos, o sea, él en su mini bici y yo en la mía. Ah, a ver, enséñalo. Ah, es que, o sea, acá está todo el kit, mira, mira, mira. Y el equipamiento. Entonces, bueno, yo las decidimos comprar porque yo tenía muchas ganas de venirme al teatro en bici. Me hacía mucha emoción y mucha ilusión. Estuvimos buscando y no manches, ¿qué pedo con las bicis carísimas de París? ¿Me pueden explicar? Y entonces dijo mi esposo, hay que ir al centro, pero no habíamos podido ir al centro. Entonces, un día yendo a comprar en una tienda departamental enorme que empieza con S y termina con S, con, ¿qué es? ¿Ms? Ajá, con ¿ms? Encontré esta, pero aparte me encantó porque es toda lila. ¡Qué bonita está! Es toda lila, toda, así, toda. Y entonces, ahí mismo Raúl vio esta, que no traía este asiento. Tuvimos que comprarle el asiento porque Raúl no tiene nalgas. Y dijo, no, necesito algo para mis nalguitas. Y yo, sí, mi amor. Entonces compramos esta y ya. Y las llevamos a ajustar a un tallercito en la Condesa, que por cierto, padrísimo. Y mira, luego nos fuimos a una tienda de bicis y ya tenemos para el regreso. Están súper equipados. Ajá, mira. Tiene sus súper luces. Ajá. Acá están las traseras, que a la mía le tengo que poner la trasera. Pero yo creo que se la voy a terminar poniendo a la maletita. Porque aquí no hay dónde. Tendría que quitar esta, pero no tengo el perno para quitarla y poner aquí la luz. Obviamente le compramos a Raúl sus salpicaderas. Aquí está, porque él no tenía salpicaderas. Entonces compramos sus salpicaderas. Le cambiamos el asiento. Y acá está la trasera, que es igualita a la... La mía es igualita a esta. Para que nos vean de regreso, ¿no? Ahí va, pica. Entonces, bueno... Yo me traje mi chamarra fluorescente para en la noche, ¿eh? Porque ahorita tenía mucho calor, pero ve, o sea, compramos las... Ya, esta es la de Raúl, para amarrarla, esta es la mía, mi agua, que sí cabe aquí, obviamente agua santa, porque no, no me gusta otra. Tenemos bocina para poner la música. La ponemos que... ¿Pusieron música en este viaje o no? No, en la primera no, porque como Raúl apenas me escucha, y estaba muy nervioso en la mañana, era de, ay, no, no, empezamos a ir en bicicleta, ay, no, no, estaba muy nerviosa. Entonces, le dije, no, no te voy a poner música porque apenas si me escuchas y no quiero que te distraigas. Mira, me traje esta, para en la noche ponerme esta, para regresar, para que me vean, ¿no? Entonces, este equipamiento lo terminamos comprando en una tiendita de bicicletas. Mira, aquí está la mía, la trasera. Aquí, lo padre de estas luces es que se cargan con cable, con USB. De hecho, ahorita se las tengo que quitar para poder cargarlas todas, porque hay que cargarlas para que estén chidas para en la noche. Y así, entonces, esta salió buena porque, mira, doblas esta. Ay. Y listo, ¿ya viste? Ya. Ya se hace más chiquita. Y está muy amplia, le quedan muchas cosas. Y aquí traigo un chamarrón bien loco, por si me da frío. Que la compramos ahorita que Raúl encontró sus lentes, digo, sus guantes. Me hizo ojitos y estaba en el 70% de descuento. Obviamente no la iba a dejar pasar. Y está buena por si me da frío de regreso, por el teatro que voy a estar calientita de la función. También compramos los de estos cascos. Muy importante. Entonces este es el mío, obviamente jotito y que combine con la de esta. Y el de allá es el negro de Raúl. Entonces, no manches, iba feliz así. Disfrutando del viaje. Tú, pero Raúl. Raúl iba. No mames, aguas, aguas. Yo creo que nos tenemos que ir por la banqueta. Y yo, mi amor, es imposible ir por la banqueta. Hay gente, los vamos a atropellar. Las banquetas son para la gente, no para las bicis. Ay, es que qué nervios. Ay, es que qué nervios, me decía. Pero al final lo logramos. Lo que va a estar chido es, va a ver, bueno, lo que vamos a tener que ver es el regreso. A ver cómo nos va. Que yo no creo que nos vaya mal. Yo creo que nos va a ir muy bien. Pero Raúl se pone muy nervioso. Entonces vamos a ver qué tal.
Y pues yo recordando esos tiempos de cuando me iba con Omar en bicicleta, a mí sí me gusta mucho, la verdad, mucho. Muchísimo. Y aparte buen ejercicio y también ayudamos a la contaminación de la ciudad, que disminuye un poquito, ¿no? Y a la economía, mi amor, porque no manches, así como lo veo, está tan fácil, que nada más porque luego de pronto vengo de otro lado, vengo de Televisa o vengo de otros lugares, pero sábado y domingo yo no tendría un problema de venirme en bicicleta. Hace 25 años que no subí una bici y tú venías como el Le Tour de France. Hace 25 años que no te subías una bici, ¿cómo te sentiste tú? Pues así como Bambi al principio, luego ya, ya me fui derecho. Que yo fui muy atlético, pero ahorita ya estoy relax, pero ya me desjubilé. Iba haciendo. Ay, qué padre. De antro. Pues llegaron vivos, dice Raúl. Sí. Obviamente mi gel y mi champú que me trajo Jorge de Guadalajara, que es bien bueno, ¿eh? No se hagan, este es el que uso para mi pelo, es 100% natural. Si quieren de este champú increíble que mantiene el pelo así de precioso, aquí pongan en los comentarios y les ponemos todo. Y sí cupo, sí cupo en la mochila. Ay, me va a dar calor, pero ni modo. Es que este es más caliente de lo que creen. Pero se llama, a mí me ven en la noche porque me ven. Ay, sí. Vámonos. Ten, ponte a guardar esto. ¿Tomar una foto contigo? Hola, sí, claro. Bueno, me lo guardo yo nada. ¿En aquella, seguro? Sí. No voy a hacer escala allá afuera porque quiero un punto. Sí, obviamente hay que hacer escala. Buenas noches. Acá, mira, aquí se ve mejor. Sí, maestro. Vámonos. Gracias por tu producto. Gracias, ah, ¿a poco así? Ya está. ¿Cómo le trato de hacer algo? ¿Ya está? ¿Así? ¿Cómo le trato de hacer? ¿Hasta dónde van? A la próxima. Ayúdame. Ya está. Luces encendidas. ¿Tu cel? Aquí lo tengo. Muy bien. No, creo que es tuyo. No te ibas a morir, Bernardo. Oiga, ¿a qué hora es?